El transporte por carretera a través del territorio francés entra en un espacio de limitaciones y prohibiciones. La decisión francesa es apostar por el ferrocarril, una apuesta que contrasta con el aislamiento ferroviario de Almería. El debate está servido. Francia, otra vez, en el camino del desarrollo de la agroindustria española. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado la Ley del Cambio Climático e introduce importantes restricciones al tránsito de camiones de gran tonelaje. La ley introduce nuevos peajes en autopistas, autovías y la Red Nacional de Carreteras, previstos para 2024. Es más, establece la desaparición del gasóleo profesional o el desarrollo de nuevos impuestos ambientales para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Va a ser un hecho a corto plazo y no podemos, tenemos que ir preparándonos para eso. Tiene mucha más razón de ser lo que estamos reivindicando desde Almería, la conexión ferroviaria con el resto de Europa. Es importantísimo en todos los sentidos y después de esto, cuando haya una limitación del transporte por carretera por parte de nuestro país vecino, de Francia, pues nos daremos cuenta que no nos queda más alternativa. Francia desarrollará medidas complementarias que garanticen los movimientos de las grandes cargas por carretera. Se apuesta por el ferrocarril. Desde Almería salen a diario en torno a 2.000 camiones cargados de hortalizas con destino a los distintos mercados comunitarios, tras atravesar el territorio francés. Este panorama ha conducido a la mesa del tren en Almería para que intensifique ante las administraciones su mensaje de la necesidad de acelerar la llegada del AVE a Almería.